Bueno, estamos de regreso, vamos a la parte alta del octavo episodio para el Pastora de los Llanos. Iniciando la tanda, Carlos Valderrama. Valderrama comenzando la tanda por el Pastora, más atrás Cañate y Sandoval. A nombre de las Kiss Cards, las tarjetas de regalo de Telcel Bell South, para que hagas un regalo diferente en Navidad. Sigue Powell lanzando por el Magallanes. Conexión altísima, un regalito allí para Eddie Díaz. Primer out de este octavo episodio, bases limpias, dominado Valderrama al bate William Cañate. Sí, curioso, este año donde se han dado tanto batazo, pues un partido como este, 0-0 en un octavo inning, donde los bateadores no han tenido mucha paciencia. Por momentos se han visto pacientes, se han visto como que han tomado algunos cuantos picheos, pero en esta situación no se vio nada. Están saliendo a hacer swing, buscando tal vez un ron que defina esto. William Cañate hoy de dos nada con un ponche, eso fue en su último turno, en el episodio número 5 para Cañate. Un gran juego de pelota, se mantiene igualado a 0 carreras. Y prevenido anda Dani Sandoval. Estamos en el octavo episodio para el Pastora. Cañate consumiendo turno, ahí está Dani Sandoval. El derecho Brian Powell en la lomita del Magallanes. Por tercera, la maneja José Miguel Nieves. Mete el brazo, buena para Nieves. Segundo out de este octavo episodio, las bases están limpias, rápidamente dos outs, Iván. Sí, si algo en este juego va a ser importante es la capacidad que tenga este conjunto de jugar defensa. ¿Por qué? Porque el juego está cerrado, y si la defensa funciona, vamos a estar viendo si es posible un extra inning, si los pitchers siguen así. La defensa va a ser importante, vimos a José Miguel Nieves con un rolling bajito, un rolling muy incómodo en su parte izquierda, la fildeó, tuvo control, tuvo comando de sus piernas, hizo un buen tiro a primera base. Bueno amigos, tenemos dos outs en este octavo inning, Dani Sandoval consume turno, hoy de tres nada con un ponche para Sandoval. Gran juego de pelota hoy aquí en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia. Patazo en foul para Sandoval. Prevenido anda ahora Oscar Salazar. Está prevenido y tranquilo porque cuenta con los planes de previsión familiar de Rofenirga, siempre su mano amiga, y ahora con nueva sucursal en Maracay. La importancia de esos outs en este inning son increíbles. Powell trabajando con mucha tranquilidad. En línea al jardín derecho, esa pelota va a picar de hit, imparable para Salazar, su segundo imparable en la noche. Dos de los tres hits del Pastor han salido del bate de Salazar, imparable de Telcel, lo tenemos en primera. Después de toss out a Dani Sandoval, Salazar es el hombre que vendrá ahora a consumir turno. Así que es el primer imparable en el juego para Dani Sandoval, rectificamos allí. Sí, fue un cambio que estaba cayendo y Sandoval pudo conectarlo a hacer refil con tranquilidad. Pero lo que hablamos de esos dos outs es que le da la capacidad ahora de Powell de con dos outs trabajar este bateador de Oscar Salazar, que es un bateador difícil, con mucha experiencia en esta liga, un bateador que ha mejorado mucho en este tiempo. Y va a trabajarlo con tranquilidad, con sapiencia. ¿Por qué? Porque tiene dos outs y sabe que está a la ley de un out para terminar este inning y tiene esa capacidad y esa tranquilidad, ese espacio para trabajar. Comentarios de Iván Arteaga a través de la señal de Meridiano Televisión. El derecho Brian Powell en la lomita del Magallanes. Hay dos outs, corredor en primera. Envío DG de piconazo que la maneja muy bien ahora el receptor Robert Machado, evitando males mayores allí. Sí, si hay un picho difícil de bloquear es una recta, porque tú esperas que la recta esté siempre en la zona, encima de las rodillas, y cuando una recta 90 millas te pega delante del home, difícil, muy difícil de bloquear para Robert Machado. En la octava semana acumuló 9 carreras impulsadas con 3 cuadrangulares, siendo el jugador Maltín Polar de la octava semana del campeonato, con ese promedio al bate de 409 para Oscar Salazar. Hay un hombre en primera con dos outs, octavo episodio para el Pastora. Juego de pelota que está igualado a 0 carreras. De verdad que estos equipos cada vez que se enfrentan se presentan juegos bien interesantes, ¿no? El derecho Powell ya está listo. Batazo, conexión en foul para Oscar Salazar, cuenta pareja, una bola y un strike. Nosotros regresaremos el día jueves desde el Parque de la Ciudad Universitaria cuando Navegantes del Magallanes visite a los Leones del Caracas para el 7º capítulo de la confrontación entre estos dos equipos en la temporada 2003-2004 en la ronda regular. Usted lo vivirá enteramente el próximo jueves a través de la señal de Meridiano Televisión. No pasa nada allí con el corredor de la primera, Dani Sandoval. ¿Qué tipo de estrategia pudiera usar aquí el Pastor ahora con un juego que está 0-0? Bueno, la cuestión es que si ellos juegan un bateo y corrido en una bola y un strike, si el swing, ellos matan el rally con dos outs. ¿Por qué? Porque es posible que haya un out en segunda base. Yo creo que ellos van a dejar batear a Oscar Salazar, que viene de una buena, muy buena semana, esperando una buena corrección. Hay un derecho y un zurdo calentando en el bullpen del Magallanes.
Batazo a lo profundo del jardín izquierdo. Va atrás Romero, sigue atrás, atrás, atrás. La bola se va, se va. Y la sacó de cuadrangular para el encendido Oscar Salazar, impulsando las dos primeras carreras del juego de pelota. Y ese fue sin duda un cuadrangular espectacular de Oscar Salazar, porque cada jugador es diferente, cada quien tiene su mercantil. Para todos, mercantil es uno. ¡Qué bárbaro! Oscar Salazar y Pastora toma ventaja de 2-0 ante el Magallanes aquí en el octavo episodio, Iván. Sí, buena ventaja que puede ser definitiva. Sabemos que este picheo ha estado muy incómodo, un picheo que ha estado muy bueno por Ricardo Palma, y Oscar Salazar que ha estado encendido, un picheo en esquina, un picheo cómodo para él, que la pudo manejar hacia el desfil. Ahí vemos la repetición de ese picheo, muy fácil para Oscar Salazar. Este partido está 2-0, el Pastora sobre Magallanes. Bueno, mostrando que el hombre sigue allí encendido, Oscar Salazar, luego de esa gran octava semana de campeonato que vivió Oscar Salazar para ser el jugador más valioso. Y ya decías tú en algún momento, Iván, que para como estaba el juego, quizás un cuadrangular pudiera marcar la diferencia, y eso es lo que está haciendo en este momento esta conexión de Oscar Salazar. Sí, bueno, ahora Powell va a tener que tener mucho cuidado, porque después de Dosado, con Cabrera ahí, que sabemos que tiene mucha calidad, con Dosado le dieron un hit, con Dosado le dieron un jonrón. Ahora va a tener que tener cuidado, porque este juego puede abrirse más con una buena conexión de Alex Cabrera. Séptimo cuadrangular en la campaña para Oscar Salazar, llegando a 18 carreras impulsadas. El Pastora ha tomado ventaja de 2-0 aquí en el octavo inning ante el Magallanes. Cuando consume turno Alexander Cabrera, hoy de 3-0. Y Cabrera sin duda se ha convertido en el gran talismán, porque no jugó ayer, estaba resolviendo algunos problemas familiares. Pero los 6 juegos que ha jugado hasta ahora Cabrera con el Pastora, los 6 se han convertido en triunfo para la maquinaria púrpura. Sí, es que esa parte central del line-up se pone grande con Cabrera allí. Realmente la parte central con él se redondea. Con Gixon, Salazar se hace mejor bateador, Landeta se hace mejor bateador, porque es que Cabrera ahí intimida. Cuando vemos a Powell, que realmente no ha podido, con 2 outs en la pizarra, sacar ese out, que lo saque de este toallero. El zurdo que calienta en el bullpen del Magallanes, Kisler, y hay un derecho calentando por allá también. Amigos, el Pastora se ha ido arriba, 2-0, las millas Martín Polar para el derecho Powell. Rompiendo el celofán en este juego, este cuadrangular de Oscar Salazar, sumando su cuarto entre la octava y novena semana del campeonato. Oscar Salazar, y está el manager Phil Regan. Más preocupación sin duda para él y para su cuerpo técnico ante la difícil situación que vive el Magallanes, ya cuando estamos en la recta final de esta ronda regular 2003-2004. Sí, hay que ver la capacidad de reacción de Magallanes ahora. Van a tener que hacer su ajuste, porque Palma está lanzando muy bien. Y sin duda allí, Iván, el rostro del manager Phil Regan refleja el difícil momento por el que pasa el Magallanes, y a sabiendas que las derrotas no son para nada buenas en este momento para los navegantes. En 2-2, listo, el derecho Powell. Otro foul allí. No, la está buscando ahí Díaz. Un regalito para Díaz. Y se completa, amigos, el último out de este octavo episodio para el Pastora. Díaz venía ahí viendo al receptor Robert Machado. Amigos, octavo episodio que se va con el cuadrangular número 7 de Salazar, que marca la diferencia en este momento en el juego de pelota. La pizarra Coca-Cola, Pastora ahora derrota al Magallanes 2-0.